Bien, como dije, llegué a las 10 de la noche a la ciudad imperial del Cusco y busqué un alojamiento donde pasar la noche. Y al día siguiente, en la mañana, a las 6 de la mañana, salí a conocer la ciudad, pasear y ver cuáles son los atractivos turísticos que tiene la ciudad. Bien, como ven aquí, agarré un taxi que me llevara hacia el óvalo Pachacute. Aquí estamos justamente. Este es un óvalo donde está un Inca, el Inca Pachacute. Luego seguimos nuestro camino. Estamos yendo en estos instantes al complejo arqueológico de Tipón. Como les decía, en el camino vamos a encontrarnos con bastantes monumentos. Por ejemplo, estamos acercándonos a una. Aquí un común obelisco de un cóndor. Sabemos que los incas pues veneraban también al cóndor, era el ave más sagrada, ¿no? Para los incas. Y seguimos yendo y en el camino pues Llegamos al distrito de San Jerónimo, San Jerónimo, un pueblito pequeño pero muy pintoresco. Vamos a entrar y conocer cómo es este pueblito tan hermoso. Justamente este mes de junio es el mes jubilar de la ciudad del Cusco y también es aniversario del pueblo de San Jerónimo. Y estaban pues en preparativos ya para empezar las festividades que tenían que realizar. Y podemos apreciar aquí su hermosa plaza, su iglesia colonial, muy precioso. Aquí tenemos dos leones, uno de la derecha, Paña, dice Paña en quechua, y el otro dice Lloque, que quiere decir izquierda en quechua. Apreciamos, paseamos por este pueblito, vemos la pileta principal. Nos acercamos también a la iglesia, justamente es 6 y 10 de la mañana y estaba empezando la misa. Y vamos a ver y vamos a apreciar el paisaje. ahorita en estos instantes está empezando la misa. Está empezando la misa. Y vamos a ingresar porque sería una falta de respeto a nuestros hermanos entrar con una cámara. Pero sí vamos a enfocar desde afuera. Juntos hemos llegado en el momento de alguna festividad. Buenos días, señor. Disculpe, ¿la festividad? Sí, gracias. No, claro, hay que respetar también a las personas aquí. Vamos a seguir transmitiendo. Vean el paisaje cusqueño. Vean su aniversario. Y ya seguro que está viendo preparativos para para el Inti Raymi. Así que este es el mes jubilar. Bien, una vez que hemos salido del pueblito, nos fuimos rumbo al complejo arqueológico Tipón. Justamente en estos momentos estamos entrando y podemos apreciar ya la maravillosa ingeniería hidráulica que hicieron los incas. De este complejo vamos a hablar un poquito más tendido en otro video que vamos a estar haciendo exclusivamente solo de este complejo arqueológico Tipón. Pero sí vamos a apreciar ¿cómo es que los incas han podido construir toda esta maravilla? Vamos a apreciar todas estas terrazas, todo el acueducto, de dónde venía el agua, cómo es que ellos canalizaban esta agua, los incas, cómo canalizaban. También vamos a ver que esta agua siempre mantiene el mismo caudal en temporada de lluvia o en temporada de sequía, el mismo caudal. Mira, aquí podemos apreciar un hermoso cascada con sus hornacinas. Vemos aquí en ambos lados unas hornacinas. El conjunto Tipón se encuentra cerca de Oropesa, en la comunidad de Choquepata, a 27 kilómetros al sudeste del Cusco, junto a la carretera Cusco-Puno. Ubicado a una altitud de 3.560 metros sobre el nivel del mar, Tipón fue un gran santuario donde el agua era adorada con el cuidado y veneración que los incas trataban a este elemento. Tipón fue una ciudadela y recinto inca destinado al culto del agua. En el lugar
se edificaron terrazas, andenes, habitaciones de piedra, adobe y conductos de agua majestuosamente trabajados. Debido a la perfección con que los incas condujeron el agua en Tipón, a este sitio se le considera maravilla de la ingeniería civil. Entre sus estructuras destacan su altar al sol o Intihuatana en quechua, la muralla que protegía el recinto, el mirador Cruzmoco, desde donde se aprecia la ciudad del Cusco y sus recintos reales. Saliendo de Tipón, entramos al pueblito de Oropesa. Este pueblito se dedica a hacer los famosos panes chuta. Todo en esta zona venden estos panes chuta y tienen su fiesta, el Tantarraimi o fiesta del pan. Llegamos y compramos nuestros pancitos y nos invitaron un cafecito. Cada vez que ustedes vengan al Cusco, pasen por este pueblito y van a ver lo riquísimo. Y desde lejos se siente el aroma a pan, ese pancito calientito que recién horneadito sale. Así que amigos, vengan y visiten y llévense estos ricos pancitos. Luego de comprar nuestros panes, salimos en ruta hacia el complejo arqueológico de Piquillacta. En el camino nos encontramos con una laguna, la laguna de Huacarpay. Esta laguna tiene una historia que más adelante le estaremos contando la historia. Se trata de una campana llamada Mariangola y que está en el fondo de esta laguna. Y se trata de tres campanas o tres hermanas. Pero nuestro objetivo inmediato es llegar al complejo arqueológico de Piquillacta. Bien, ya estamos aquí en el complejo y miren la arquitectura. Miren esa arquitectura que han hecho los incas. Es una maravilla. Es una maravilla, señores. No hay comparación. ¿Cómo han podido nuestros antepasados hacer un trabajo casi perfecto? Colocar estos bloques sin necesidad de cemento o otro aditamento o algunas cosas. Miren, hermoso. Miren a este lado. Vamos a dar la vuelta por este otro sitio para que ustedes puedan disfrutarlo. ¿Ven estas gradas? ¿Ven? Son gradas. Son como unas gradas que suben ahí arriba. Y esta es la entrada de los chasquis, donde ellos se reportaban cuando venían pues de los cuatro suyos trayendo encomiendas, encargos, los quipus o todo lo que el Inca necesitaba para que pudiera administrar bien el imperio incaico. Mira, es una precisión. Esta esquina, mira. Es una precisión. ¿Cómo han podido hacer esto los incas? ¿Cómo han podido hacer? Hermoso. Bien, amigos, nos estamos retirando ya de este sitio después de disfrutarlo. Y siempre veía este sitio, pero no sabía exactamente qué era. Pero ahora, estudiando un poco más a fondo, este pueblito se llama Rumicolja. Como les decía, esta ruta está llena de sitios arqueológicos, bañado por el majestuoso río Huilcamayo o Vilcanota. Por esta ruta también se va a la selva de Puerto Maldonado, también a la ciudad de Sicuani, y que será nuestro centro de operaciones. Y de Sicuani estaremos saliendo a la ciudad de Juliaca, a la ciudad de Puno, y llegando visitaremos la isla de los Uros y conoceremos sus costumbres y su gente. Amigos, hemos llegado a un pueblito llamado Checacupe. En este pueblito Checacupe hay un puente colonial. Como ustedes pueden ver, este es un puente colonial de canto rodado. Pero ahora veo que lo han remodelado bonito. Tiene su jardín,
al medio, tiene una glorieta y al fondo vamos a ver, es un templo colonial bien bonito. Pueblo pintoresco llamado Checacupé. Saliendo de Checacupé, llegamos al histórico pueblo de Tinta y algunos pueblitos más que hay en la zona, llegando a Sicuani. Esta es la placita de armas, como ven, tiene también estas palmeras, unas palmeras datileras que tienen años ya de vida. La catedral nueva, esta es la catedral que hicieron hace 15 años o 20 años creo, o un poquito más. Esta catedral tiene una arquitectura colonial. Como ven, amigos, hermosa catedral. Esa es la catedral antigua de Sicuani, de una arquitectura colonial. Parece que está hecho en sillar, pero no es piedra sillar. Vamos a ver, no vamos a pasar adentro porque siempre hay que tener respeto. Siempre es bueno tener respeto, pero sí vamos a enfocar, aunque sea de aquí afuera, lo que es el interior, el altar mayor decorado con pan de oro. No sé si pueden distinguirlo, apreciarlo. Vamos a entrar calladito, no vamos a interrumpir a nadie. No sé si... Bien, vamos a romper las reglas. Y con el permiso de los señores, vamos a ingresar aquí. Es un recinto sagrado y siempre debemos tener respeto por las cosas. Como les decía, el altar mayor, está decorado de pan de oro. No sé si lo pueden distinguir, no puedo acercarme más allá porque hay personas y no debemos molestarle en su oración que hacen ellos. Vamos a retirarnos. ¿Se acuerdan en un video que les hablaba acerca de la María Angola? Una campana inmensa. Les hablo de esta campana. Es tan grande, que mira que está roto, se ha quebrado. Lamentablemente se ha quebrado. Es grande esta campana. Amigos, como les decía, esta campana es la hermana de la campana María Angola que está en el Cusco. Es la hermana menor de la campana que está en la catedral del Cusco. Es una inmensa campana. Como pueden ver, es grandota esta campana. Pueden apreciarlo. Vamos a pasar a retirarnos. Como les decía, esta ruta está llena de sitios arqueológicos, bañado por el majestuoso río Vilcanota. Por esta ruta se va a la selva de Puerto Maldonado y también a la ciudad de Sicuani, que será nuestro centro de operaciones. De Sicuani estaremos saliendo a Puno y llegando visitaremos la isla de los Uros y conoceremos sus costumbres y su gente. Estamos exactamente entre el límite entre el departamento de Cusco y el departamento de Puno. A mi mano derecha está la ciudad o el departamento del Cusco. Y a este lado es la ciudad, el departamento de Puno. Ven allá al fondo, de ahí empieza el nudo del Vilcanota, que baja y llega al río Urubamba. Y el río Urubamba conecta con el río más grande, que es el Amazonas. Vamos a seguir recorriendo, amigos, en esta ruta del sur entre departamento, la ciudad del Cusco y Juliaca, Puno. Como ven, amigos, se ha vuelto un punto de comercio. Como podemos apreciar aquí, la artesanía. Dice, feliz viaje, le decía a la región del Cusco.
son comerciantes que vienen de la ciudad de Cusco a vender sus productos. Y son productos hechos de lana de alpaca y de buena calidad. El día que ustedes vengan, amigos, pasen por este sitio. Como vemos aquí, son comerciantes que trabajan aquí en la raya. Artesanos de la... ¿De qué parte, señorita? Apuchimboya. Apuchimboya. Muchísimas gracias. Vamos a seguir apreciando. Y vamos a... Aquí ven, son productos de calidad. Así que, amigos, cuando ustedes pasen por aquí, pueden apreciar la belleza que venden. Podemos apreciar aquí también, mira, la peletería, cosas hermosas, hechos de cuero de alpaca, cuero de oveja, artesanía. Vamos a seguir. Mira, aquí pueden ver también babuchas o también podemos gorritos. Mira, unos gorritos hermosos. Luego de visitar la raya, el límite más alto entre el departamento de Puno y Cusco, llegamos a Santa Rosa. El día festivo de este pueblo es el 30 de agosto, en donde festejan a la Virgen Santa Rosa de Lima. También está rodeado, protegido por el guardián, el Apu Cundurana. Podemos visitar aquí, pasear en su pueblo, un pueblo muy tranquilo, apacible. Tiene una iglesia muy preciosa, muy hermosa. Luego también visitamos su mirador, un mirador muy bonito, en donde subiendo apreciamos todo el panorama de la ciudad. Luego de visitar Santa Rosa, salimos en ruta hacia la ciudad de Puno. Ya la tarde nos cae encima y vean esta hermosa postal que nos regala el cielo. Es una hermosa postal que nos regala, y el cielo serrano es así de hermoso. Vivir en la sierra es algo maravilloso. Como vemos, seguimos en ruta.